la actividad. Bueno, como te comentaba recién, me exigí a mí mismo, fue una competencia conmigo mismo y genial puesto, maravilloso, lo que es la naturaleza. Me encanta a mí, aparte de esto hago trekking, entonces todo esto se combina y delante me emocioné igual ahí. Sí, bien. Algo casi, pero... Un aplauso al segundo competidor que se aproxima. Desde Huente, la UG también nos acompaña. Felicitaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este desafío 2019. Estamos cruzando la meta y... ¡Logramos completar el desafío! Que es una carrera súper recreativa. Hay que tener las ganas y darle para adelante, ¿no? Tenemos unos mansos paisajes maravillosos. La localidad ayer todo nos salía a dar barra, así que eso da ánimo, así que no, que se sumen para el próximo año y hay que venir, pues, y ojalá se sumen muchos más. Sí. Felicitaciones al tercer competidor. ¡Asiento viejo! Ya. Bueno, mire, se pasan hartas cosas por la mente, pero este punto de encuentro, yo soy descendiente illapelino, mi abuela anduvo acá con los animales y cuando lo veía viejo yo pensaba, no sé, pues uno, y ahora me di cuenta cómo sería difícil para ellos que sin tener noción de la altura, sin tener noción de nada, ellos andaban acá con sus animalitos. Y en cierto modo uno tiene sangre de criancero y de agricultor, y también de minería. Mucho orgullo llegar acá, pues. Muy bonito, y qué más puedo expresar, pues una alegría enorme, y me confirma esto que hay que estar loco para llegar acá. Así que bueno, una locura muy bonita, así que muy agradecido y muy bonito. Sí, gente, la verdad que mis respetos para los competidores profesionales, porque eso para nosotros era imposible. Pero bueno, la pasamos muy, o sea, nos gustó la travesía. ¿Cómo te enteraste de esta prueba que te motivó a participar? Un amigo que vive en Vallenar, Chile, nos invitó y súper, muy rico. ¿Pero tú viniste ahora de dónde? De Vallenar, la tercera región. ¿Y te parece volver los próximos años? Sí, bueno, yo lo haría, pero ya sabiendo cómo es, ya uno se prepara un poco mejor para que al próximo no sea tan como tan exigente, tan fuerte. Lorena Barrios. Lorena, cuéntame, ¿qué te pareció la prueba? Excelente. Bueno, yo no soy una ciclista pro, no participo mucho, pero me gusta pedalear, me gusta fomentar el deporte, me gusta conocer los lugares de acá que tenemos tan hermosos de la comuna de Illapel, y eso me entusiasmó, pues, la verdad es que era un sueño conocer acá, de hace rato que yo quería conocer acá la cordillera y todo esto, y lo logré, llegué acá. Hola, este año se sumaron, o sea, esta segunda versión se sumaron más mujeres. ¿Qué les dirías a las chicas que quizás todavía no se animan a participar? Ya. No, porque se motiven. Tenemos un grupo, Miguel de la Cordep, motiva harto, ya, así que se suman, que se sumen ellas y participar para la próxima actividad, porque es una experiencia de verdad inolvidable. Mi nombre es Víctor Zapata y yo soy de Quillón, de la 16ª región, Ñuble. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la competencia? ¿Cómo supiste de ella y qué te pareció la misma? Yo hace como un poquito más de un año y medio me vine por trabajo a Valle y ahí conocí el ciclismo. Entonces me empecé a meter de a poquito las carreras ya este año y me enteré por las redes sociales de este desafío. Había ido subiendo, hice un medio rally, después me subí a los rally completos y quise medirme y cómo andaba ya en un desafío de ligas mayores. Y lo mejor era, claro, era el hito de estar en la playa y llegar acá a este punto maravilloso, que no esperé que iba a llegar tan bien. En realidad llegué mucho mejor de lo que esperaba y cumplí mi meta. ¿Qué te pareció en general? Era muy contento ver la energía que entregan las personas que han participado. Es un sueño que hace 6 años que estuvimos acá con Canal 2, grandes amigos, como fue Julián, la Teresa, que me trajeron acá
hace 6-7 años, donde pensábamos cómo poder traer a más amigos que vinieran a compartir este punto que es tan importante. Así que viene una cantidad enorme de recuerdos y la invitación es de que se atrevan muchos a hacer este tipo de turismo y poder conectar a nuestro país y a nuestra comuna de Illapel, la provincia del Choapa, con nuestros amigos de Calingasta que están acá, que ya tenemos conversaciones, ya tenemos algunos amigos a poder seguir trabajando en una próxima meta.